En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimadas hermanos y hermanas y hermanos, hoy en la lectura del primer domingo de Cuaresma, en la liturgia católica romana latina, hemos leído de la primera carta de San Pedro, el capítulo 3, versículo 18 y siguientes, que Jesús ha sido mortificado según la carne, vivificado según el Espíritu. Hay, desgraciadamente, grupos que entienden mal este versículo y peor, lo utilizan mal. Este video tiene como fin de esclarecer las ideas con respeto, con dignidad, con amor, amor fraterno, dado que la caridad se alegra en la justicia y en la verdad. A ver aquí el texto. San Pedro nunca escribió que Jesús resucitó en espíritu o en el espíritu. Tal expresión sería absurda porque el espíritu no muere para resucitar. El mismo libro del Eclesiastés dice en el capítulo 12, versículo 7, que la carne va a la tierra, al suelo, en la muerte, y el espíritu vuelve a Dios, su creador. El espíritu no muere para resucitar. Entonces, resucitar en espíritu es como decir, ver con sus orejas y escuchar con sus ojos o andar con su corazón o con su pelo. Entonces a nosotros no nos toman el pelo con semejantes expresiones que son, con todo el respeto, absurdas y lógicas. Aquí está el texto original. Zoopoices de pneumati. Esta es la manera de Erasmo para pronunciar. Hoy día los griegos pronuncian así. Zoopoices de pneumati. Vivificado por el Espíritu. O vivificado por ser espíritu, no resucitado. Quiere decir que Jesús, como carne, como cuerpo, murió por debilidad, como dice la segunda carta a los Corintios, y como espíritu, y por la fuerza del espíritu, el Espíritu vivificó el cuerpo mortal crucificado de Jesús. Y esto lo dice, lo escribe San Pablo a los romanos, el Espíritu que resucitó Jesús, quiere decir el cuerpo mortal crucificado de Jesús, pues resucitará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu de Él, de Jesús, que vive en vosotros. El Espíritu vivifica la carne, pero nunca resucitar en el Espíritu. La misma primera carta de San Pedro, en el tercer capítulo, dice o escribe sobre el bautismo, que es el test
el testimonio de una conciencia pura, entonces te dicen, ah, aquí está el texto, este texto excluye el bautismo de los niños. Pues este texto ha sido escrito a los adultos. Los adultos van a leer este texto. A los adultos, San Pedro, que sabe leer, San Pedro dice, a ustedes, bautizados cuando ustedes han sido pequeños o ya grandes, el bautismo es el testimonio de una conciencia pura. Pero hay otros textos en el Nuevo Testamento sobre el bautismo de los niños. Juan 3, si uno no nace anocen, dice Jesús a Nicodemo. Anocen quiere decir de arriba o quiere decir de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Si uno no nace de nuevo, de agua y de espíritu, este nacimiento nuevo de arriba, del agua y del espíritu, se llama bautismo, bautismo de los niños también. ¿Cuál es la condición para renacer, para nacer de nuevo? La condición es ya nacer. Porque el nacido de carne es carne, el nacido de espíritu es espíritu. Nuestros hijos que no son bautizados son seres carnales. Nuestros hijos bautizados son también seres espirituales. El nacido del cuerpo, de la carne es carne, el nacido del espíritu es espíritu. Por eso los primeros cristianos bautizaban a sus niños en el mismo día de su nacimiento. Nacidos en la carne tenían que ser nacidos de nuevo en el espíritu y en el agua, ¿no? De nuevo, de arriba, anocen. O también hubo otra tradición, el bautismo para los niños el octavo día, el día 8 después del nacimiento, por ser el bautismo el sustituto de la circuncisión. Y como lo dice muy bien Scott Hahn, un convertido del presbiterianismo, dice que dado que la circuncisión para los machos era, no para las hembras, era la señal de la alianza con Dios, el bautismo es la señal de la alianza de todos, machos y hembras, con Dios. Entonces, el bautismo tiene que ser el octavo día, si no ha sido ya el primero después del nacimiento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles ya vemos directamente, más o menos indirectamente, pero muy claramente, el bautismo de niños en el marco de bautismo de muchedumbres y de bautismos de familias. Muchedumbres en Hechos capítulo 2, 3.000 bautizados ya desde el primer día, la primera homilía de San Pedro. No podemos excluir ni eliminar mujeres y crianzas, ¿no? y niños. En Corinto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 8b, muchos de Corinto creyeron, han sido bautizados, claro, con todos los miembros de sus familias. Entonces ya dos veces muchedumbres en Jerusalén, Palestina y en Corinto. A ver, sí, tenemos bautismos de familias enteras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Cornelio, todos sus parientes, sus amigos,
bautizados por San Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Lidia, bautizada por San Pablo con toda su familia de ella. También el responsable de la prisión, de la cárcel donde estaba San Pablo. Él con todos sus familiares, todos sus parientes. También en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Crespo, jefe de la sinagoga de los judíos en Corinto, bautizado con toda su familia. También en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 16, y he bautizado también a la casa, quiere decir a la familia de Esteban. Entonces aquí ya tenemos 5 familias bautizadas completamente. Una por San Pedro, la de Cornelio, y las otras 4 por San Pablo. Y sabemos que los apóstoles eran 13. 13 en Matías en vez de Judas, y además de ellos, claro, Pablo. Entonces ya estamos seguros del bautismo de niños en el doble cuadro del bautismo de las muchedumbres y en el cuadro también del bautismo de familias enteras. Muchas gracias.